¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Hincha. 492 emisiones junto a vos, con este resumen semanal de deportes que ya es parte de tu vida, de tu semana, y tenemos mucho, pero mucho para el día de hoy, porque vamos a hablar de rugby, porque vamos a hablar de hockey, porque vamos a hablar de fútbol, porque vamos a hablar de básquet, porque vamos a conocer los futuros pilotos de planeadores de nuestra ciudad y también de la zona. Mucha, pero mucha información para este programa del día de hoy, que ya arranca, y arranca con rugby, con los Miuras, que justamente comenzaron el campeonato recibiendo al difícil Racing de Chivilcoy. En el último penal errado se le fue el partido a los Miuras, fue victoria visitante, nosotros estuvimos ahí, y este es el compacto con todos los penales, con todos los tries y también, por supuesto, las notas con los protagonistas. I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again. El comienzo con la patada de Montes para el inicio del partido, y a pura patada, a puro penal, los dos convertían puntos en la primera parte del partido. Patricio Hankin con un penal a favor de los Miuras y el 3-0 para el equipo juninense. La igualdad a través de Francisco Montes, que ponía el partido 3-3. Pato Hankin, otra vez con su pie derecho, pasaba al frente de los Miuras. Nuevamente, como decíamos, a puro penal los dos equipos. El visitante también a través de Montes. 6-6, todo igualado, a pura patada, y los Miuras buscando otra vez la diferencia por esa misma vía, sin puntería. Allí Hankin, que fallaba hacia la derecha de los palos. Ahora sí, adentro, para pasar al frente el equipo juninense, y el resultado 9-6. Otra chance más, y la guinda que se va muy, pero muy cerquita. Ahora sí, llega el primer try del partido. Un try penal a través del scrum de los Miuras, que fue, empujó y consiguió la primera vez, el primer try del partido frente a Racing de Chivilcoy. 14-6 el equipo juninense, y el pie derecho de Patricio Hankin para el 16-6. Todavía se jugaba la primera parte y había ocurrido de todo en el partido. Y el visitante también desde el line va a aprovechar allí muy cortito para empujar y llegar a su primer try del juego. Allí lo vemos al juez, al árbitro del partido, sancionando el try, y la diferencia se reducía nada más que a 5. El pie de Montes desviado, no podía convertir, y así se iba la primera parte del partido. Atentos, porque se viene un cierre increíble. Mala fortuna para el equipo juninense. Martín Baccarini con el inicio del segundo tiempo, y otra vez Hankin con su pie derecho, que se resbala y falla en el primer intento de penal del partido. Ganaban los Miuras 16-11, y otra vez desde el line, el que recibe es Gregano del equipo de Chivilcoy. Un mal pase con mucha fortuna, la encuentra Montes, gana muchos metros, mal parada la defensa de los Miuras, y aprovecha el equipo de Chivilcoy a través de Sina para marcar su segundo try del juego y el festejo, porque Racing pasaba al frente en el resultado 23-16. La patada de Montes y adentro. La bocha para el 18-16, perdón. Me corrijo, ese era el resultado con este try y esta conversión. La misma fórmula, casi desde el mismo lugar, nace un nuevo try del equipo de Chivilcoy, que buscaba seguir avanzando metros, que seguía empujando y sorprendió, sin dudas, con el pase para que finalmente lo veíamos a Bermúdez apoye y convierta un nuevo try para Racing, que ahora sí sacaba la diferencia de 23-16. Sin puntería y sin fuerza, el pie derecho de Montes, pero la ventaja para el visitante. Y a través también de un scrum llega la chance para el equipo juninense. Empujaba a Guevara, la bola hacia la izquierda, Pato Hankin que habilita a Dapieve, y el win que llega muy bien a apoyar, y el festejo de los juninenses porque tenía la chance los Miuras en el pie derecho de Hankin de igualar. No pudo ser, ganaba Racing 23-21. Miren la última pelota, la patada de Hankin, el palo derecho le dice que no, increíble, tuvo la chance los Miuras, no lo pudo aprovechar, y el campeón Racing se llevó la victoria. Yo creo que sí, se comenzó con el pie izquierdo, pero yo creo que dentro de todo tuvimos cosas buenas, como siempre. Siempre hay cosas malas, siempre hay cosas buenas, hay mucho por mejorar, mucho por mantener, porque dentro de todo
En lo malo, siempre algo bueno rescatamos. Siempre hay que seguir, ¿no? Porque no hay que aflojarle. ¿Qué resaltás del partido de hoy? Hubo muy buena vehemencia en los forwards. Las forwards, la verdad, que se la bancaron muchísimo. Nos faltó concretar, porque en dos o tres partes que no pudimos hacer el try, que eran por ahí, eran definitorios, porque parece que no, pero eso al contrincante siempre le baja los humos. Y bueno, nos faltó un poquito ahí, creo que es mejorable. Bueno, si el penal de Pato entraba, hablaríamos de otra cosa, ¿no? Exacto, pero no hay por qué basarse siempre solamente en eso. El Pato es un chico que patea muy bien, siempre, o sea, puede errar, puede no meterla, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Queda la espina porque era el equipo que les había ganado la final? Sí, es un clavo que tenemos que bueno, que ya te digo, ya nos vamos a armar, ya tenemos que lo vamos a sacar. Es como una materia pendiente, viste, que nosotros tenemos. Sí, se lo decía recién a los chicos cuando terminó el partido. Por ahí arrancamos el partido jugándolo muy bien. Lo habíamos sometido bastante con los forwards. Y bueno, creo que no soy de los que más habla del tema referato, pero creo que hoy en dos o tres situaciones influyó. Una de las jugadas en 22, penal para a favor nuestro, jugamos la pelota rápida, penal nuestro, habría que volver la jugada atrás, no se volvió, terminamos jugando dentro de nuestro ingol y trae de ellos. Pero bueno, creo que también el haber perdido con ellos el año pasado hace que el partido tenga un condimento especial, y por ahí ciertos jugadores no lo pudieron sobrellevar, pero después fue un partido lindo, partido entretenido, y vamos a tener que mejorar mucho en la semana el tema de recuperación de pelota, de tackle y un poco de técnica individual. Focus 5 puertas, tasa especial por marzo 19,9%. En 24 meses, conseguilo en Rusonielo. Seguimos en este hincha y antes de ir a la primera tanda queremos que 6 personas sigan viendo este programa, pero mucho más felices. Como ves, fue un éxito la promo de helado gratis por un año de los amigos de Yo Heladerías junto al hincha. Y como participó tanta, pero tanta gente, muchísimos cupones aplastados aquí adentro, vamos a dar más regalos porque los amigos de Yo Heladerías son muy copados y dan mucho, pero mucho helado. Vamos a hacer 5 sorteos de 1 kilo y además, al final de todo, el helado gratis por un año. ¿Empezamos? Me falta acá un chiquitito para hacer el sorteo. Primer kilo de helado gratis es para Carlos Andrade de la calle Borges 959. Vamos por el segundo kilo de helado gratis. ¿Seguimos? Meto mano. A ver, meto mano, voy a sacar bien, bien del fondo. ¿Ganador o ganadora? Ganadora, Carola Holguín de la calle Francia. ¿Lo mostramos? Se llevó otro kilo de helado gratis. Tercer kilo de helado gratis de los amigos de Yo Heladería. Andá pensando de qué gusto vas a querer tu helado, porque hay muchos y muy ricos. Vamos, tercer kilo de helado gratis. Sacamos bien de abajo, a ver. Ganadora, Juana Lambrisca. Vamos por el cuarto kilo de helado gratis. ¿Ya pensaste de qué lo vas a querer? Ya hay 3 personas que van a seguir viendo el hincha y están muy, pero muy contentas. Vamos por el cuarto kilo de helado gratis. Revolvemos un poco. A ver, ganador, ganador. Ganadora, Diana Dentes, de la calle Vázquez 10. Último kilo de helado gratis y palpitamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Cuánta gente participó? Un año de helado gratis de Yo Heladerías puede ser tuyo. Quédate ahí prendido al televisor. Antes, el último kilo que nos regalan los amigos de Yo Heladerías es para... ¡Upa! ¿Se pegó? A ver. Gilda Martínez, de la calle Necochea. De la promo de Yo Heladerías, ya va a tener un ganador, ¿eh? Anda cruzando los dedos que podés ser vos. Voy para arriba, ¿eh? A ver cuál agarro. ¿Ganador o ganadora? Ganadora, se trata de Sonia Martinotti de la calle Intendente Solana. Filmala, Mati.
Bueno, Sonia, el próximo programa te vamos a estar haciendo entregas acá en Yo Heladerías de helado gratis por un año. Sí, Sonia va a comer helado gratis por un año y este sorteo fue gracias a Yo Heladerías y al hincha. Ahora sí, nos vamos a la primera tanda y seguimos después porque hay mucho, pero mucho más deporte. Todo lo que tu Renault necesita, lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Amplia variedad de repuestos y accesorios originales o alternativos. Recambio de baterías y colocación de equipos Xenón sin cargo. Frontini Renault Junín. Avenida Pastor Bauman 88, a una cuadra de la rotonda de Benito de Miguel. Frontini Renault Junín. La caricia que tu Renault necesita. Milkshake Premium. Lo nuevo de Yo Heladerías. Probalo, no vas a poder parar. Tu próximo Ford te está esperando en Rusonielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Rusonielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Rusonielo. Color Shop. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. Va con vos el respaldo. Montanari, va con vos. Seguimos en El Hincha y antes de presentarte esta nota, que es una nota de alto vuelo, te voy a recordar algo muy importante. Los amigos de Rusonielo tienen una promo increíble para que vos te lleves tu próximo Ford 0 kilómetro. El Focus 5 puertas y la Ranger con una tasa de solamente 19,9% a pagar en 24 meses. Yo no sé qué estás esperando, llegate a Rusonielo, decí, vi esta promo maravillosa en el programa El Hincha y comenzá a tener tu próximo Ford 0 kilómetro a una tasa increíble. Tu Focus o tu Ranger te están esperando en Rusonielo, en la Casa Nueva, ahí en Ruta 7 y Ramón Hernández. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Nota de alto vuelo, futuros pilotos de planeadores en Junín y de toda la zona, chicos y no tan chicos que llegan al club de planeadores con un sueño, con ellos hablamos. No, nada, estaba buscando algo para hacer y me pareció una actividad interesante, así que vine acá y empecé, no tomé mucha decisión. Pero ¿tenías algún conocido que lo hacía? No, la verdad que no, vine y caí a ver cómo era, la verdad. No conocía a nadie que lo hiciera. Bueno, ¿qué te parece hasta ahora? ¿Qué han hecho? ¿Qué tienen por hacer? Me gusta mucho la actividad y pienso seguir, así que estamos por ahora terminar el curso, después veré qué sea. ¿Estás esperando ansioso el momento de volar solo? No, mucha ansia no, pero sí, en un momento espero volar solo, sí. Bueno, cuando llegaste al club no conocías a nadie, te fuiste haciendo amigos. Sí, la verdad que entré acá y ya son todos muy amables, así que no tuve ningún problema. Bueno, ¿qué le dirías al que está dudando si se anota o no se anota? No, tenía que anotarse porque una actividad muy linda, está muy buena, así que yo le diría que se anote. Ahora tengo 16, sí. ¿Empezaste a qué edad? Recién este año empecé el curso. Bueno, ¿por qué decidiste empezar? No, yo de chico tuve muchas intenciones de empezar así, pero arrancó averiguando, vinimos al club un día sin saber nada y nos atendieron muy bien todos acá. Y así fue como yo de a poco empecé, vine el primer sábado, no sabía nada y todos eran muy buena onda conmigo y me fui metiendo en el grupo, sí. ¿Tenías algún familiar o algún amigo que volaba o era una inquietud propia?
No, un familiar mío, Freddy de Rojas, que fumiga, pero muy lejano, así que era solo cosa mía, va la idea esta. ¿Qué dijeron tus viejos cuando le dijiste quiero hacer un curso de piloto? No, que les gustó la idea, sí, me apoyaron siempre. No, nada más que eso, sí. ¿Y tus amigos están esperando que puedas volar y los lleves? Sí, me cargan todo el tiempo con eso. Ellos van a estudiar otras cosas, pero yo soy el más acróbata en el grupo. Sí. ¿Cómo te imaginas tu primer vuelo solo? ¿Lo pensás? No, no sé, va a ser tremendo, la verdad. Todavía no vuelo solo yo, pero si sale lo más pronto posible estaría genial. Yo, para aprender rápido, viste, y salir con lo que me gusta. Bueno, Adrián, ¿de dónde venís? De Pergamino. Bueno, también haciendo el curso de piloto. Exacto, sí. Este año arranqué. ¿Cómo surge la inquietud? De chico siempre me gustó volar. Mi viejo en una época había empezado a volar, pero avión. Y de ahí me quedó la inquietud y bueno, arranqué con el planeador. ¿Cómo caíste en el club de planeadores de Junín? Contame. En Pergamino me dieron la opción de Rosario o Junín. Preferí Junín, que es más parecido a Pergamino, la idiosincrasia de la gente. ¿Conocías a alguien en el club o llegaste y tuviste que hacer nuevos amigos? No conocía a nadie, caí así crudo. Bueno, ¿y qué te parece el curso de piloto hasta ahora? ¿Difícil? Va acorde a cada uno porque es de madera, pero no es en sí algo imposible. Pero ya te imaginas cuando llegue tu momento y tengas tu licencia, ¿no? Sí, no más vale, eso ni hablar. ¿Vas a pasear con alguien? Calculo que sí, alguien se va a colar. Bueno, ¿qué opinaron tus familiares y amigos cuando decidiste por esto? No, nada, estuvieron todos de acuerdo, aparte de eso ya sabían que a mí me gustaba, así que no importaba mucho qué era lo que dijeran. Julián, ¿de dónde venís? De Teodolina, de provincia de Santa Fe. Bueno, ¿cuántos años tenés? 18. Bueno, ¿por qué decidiste hacer el curso de piloto de planeadores y por qué elegiste el club de planeadores de Junín? Y lo elegí porque gente de Teodolina viene acá y me lo recomendó y es muy buen club. Y aparte, un sueño cumplir yo ser piloto. ¿Desde cuándo querías ser piloto y volar? De chiquito. Y bueno, ¿tuviste que esperar? Y claro, tuve que esperar a tener los 18 y volar. Bueno, ¿y qué te parece hasta ahora el curso? No, muy bien. Es muy, muy lindo el curso este. ¿Qué es lo que más te interesa de todo lo que dan o si hay algo que te cuesta más? No, todo me interesa. Todo es muy lindo. Sí. ¿Esperás con ansias el día que te toque volar solo? Ya vuelo solo, sí. ¿Ya volás solo? Bueno, contame cómo fue tu primera vez cuando volaste solo. Mucho nervio, pero muy lindo el vuelo. Bueno, una vez que despegaste y estabas arriba, ¿ya calmó un poco? Ya calma. Cuando despegas la rueda del suelo, calma, sí. ¿Y qué le dirías a alguien que está dudando si venir o no a anotarse en este curso? No, que venga, es muy lindo. Martín, ¿de dónde sos? De General Arenales. Bueno, Martín, ¿cómo y por qué decidiste empezar un curso de planeadores? Desde chico me gustó la aviación y me animé y vine acá a hacer el curso y me gustó y seguí. Bueno, ¿por qué decidiste justamente venir acá al club de planeadores de Junín y por qué planeadores y no otro avión? Porque es lo que más me queda cerca y quería probar a ver qué se sentía volar. Bueno, ¿ya pudiste volar solo? No, todavía no. Bueno, ¿te falta bastante? No, un poco me falta. ¿Cómo te imaginas ese momento? Y nervioso. ¿Sos de mirar a los chicos de acá del club? Hay gente con mucha experiencia, como Javier Gaude. ¿Aprendés? ¿Les sirve para aprender? Sí, escuchamos lo que dice y tratamos de tenerlo en cuenta. ¿Conocías a alguien en el club o viniste a hacerte amigos? No, a nadie. No conocí a nadie y fui haciendo amigos y nos fuimos contando cada cual sus anécdotas. Bueno, el grupo es un poco uno de cada lado, ¿no? Claro, sí. ¿De Arenales sos el único? Sí, soy el único. Bueno, Delfina, ¿de dónde sos? Soy de Teodolina. Bueno, ¿cómo decidiste hacer el curso de piloto de planeadores? Y lo arranqué porque, bueno, mi viejo es piloto y también porque me gusta mucho. Bueno, ¿qué opinó tu viejo cuando le dijiste, papá, quiero hacer el curso? Y no, él contento. Él contento porque está en todo eso y sí que... ¿Te apoyó? Sí, siempre me apoyó. ¿Y qué opinan tus amigas y tus compañeros de colegio de esto? Y nada, lo ven como algo ya normal. Al principio era como medio raro, pero... ¿Ya vuelas sola? Sí. Bueno, contame tu primer vuelo. Y mi primer vuelo y también muchos nervios, pero re lindo. Bueno, pero además de volar en planeador, vos sos la que vuela el avión remolcador y remolca a todos estos chicos cuando van a salir, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿cómo empezaste con eso? Y arranqué hace poco, por septiembre, octubre, y bueno, me recibí en noviembre y ahora estoy acá remolcando. ¿Qué te gusta más?
Y el avión. El avión, sí. Sí, ¿y llevas a alguien? ¿Sacás a pasear a tus amigos? Sí, de vez en cuando los amigos o la familia. ¿Y también aprovechas, remolcás a todos los que están acá en el club? Sí, a todos. Sí, sí, así es. Ya hace que concurro al club hace fácil unos 8 años y empezamos el año pasado a dar instrucción con una brigada muy numerosa, donde hemos tenido también la participación de mujeres, como es el caso de Delfinas y sus hermanas, que bueno, vienen al club a volar por entusiasmo y también para hacer su carrera profesional. Bueno, ¿cómo se encara justamente una instrucción para piloto de planeador con chicos tan chicos? Sí, ya teniendo 16 años, se permite por Fuerza Aérea que puedan presentarse a rendir el examen. Prácticamente se pide que tengan el primario completo. Luego el curso, se da el curso, digamos, con instrucción práctica, que es vuelo, y teórica, para que comprendan el mecanismo de vuelo. Y de esta manera, cuando llegan ya a una cantidad de vuelos donde tienen la destreza suficiente, bueno, empiezan a volar solos y de alguna manera los primeros pasos para llegar al vuelo comercial para los que aspiran a ser pilotos profesionales. ¿Cómo estipulás cuándo ellos están listos para volar solos? ¿Hay una X cantidad de horas de práctica? Sí, se entiende que hay una cierta cantidad. El curso consiste en 40 remolques y más o menos un alumno a los 20, 25 remolques está en condiciones de hacer el vuelo solo. Por supuesto que hay gente que a veces encuentra la condición un poquito antes y salen a volar solo antes. Sí, sí. ¿El primer vuelo solos es solos o van en un avión con vos? No. El primer vuelo solo, el instructor se baja del planeador, abrocha los cinturones, deja el espacio vacío, una palmadita al alumno y a volar, solo. ¿Qué sentís cuando tus alumnos despegan por primera vez? Y a veces, digamos, un poquito entre nervios y una gran emoción de saber, digamos, que el pollo ya salió a volar. Lo sigo el vuelo como si fuera mi primer vuelo de mi vida. ¿Qué es más fácil, con chicos como estos de 16 o con gente más grande que también vemos que está en el grupo? Sí, en general el vuelo a vela lo puede hacer hasta gente grande sin ninguna dificultad, pero bueno, hay una realidad que los chicos más jóvenes por ahí encuentran la habilidad para volar un poquito antes que la persona grande. Sí, sí, ocurre eso. ¿Qué le dirías al que está dudando si empieza o no? Que ni lo dude, que venga acá, que se acerque al Club de Planeadores de Junín, donde hay un ambiente fabuloso y una gente con un espíritu de club y de empuje tremendo, al punto que tenemos pilotos profesionales que hemos ido a competir yo en apoyo a mundiales, y es un club que tiene una historia tremenda en la vuelo a vela, así que se acerquen sin dudarlo, es un ambiente hermoso. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Seguimos en el hincha y lo veníamos adelantando. Se iba a realizar en nuestra ciudad, en las canchas del Club BAP, un nuevo torneo de tenis de primera división con jugadores de gran nivel de todo el país. No pudo contar Junín con el último campeón, con Gastón Paz, que no llegó en condiciones por una lesión. Pero estuvimos ahí para ver una final impactante de casi 3 horas que tuvo un campeón, que fue Mercury. Nosotros estuvimos ahí, hablamos con el campeón, hablamos con Franco Scarabilli, que fue el subcampeón, y con el organizador, con el profe Carlos Marenzana. Como veíamos, muy buen marco de público para disfrutar de una gran final, la que disputaron Patricio Mercury y Franco Scarabilli en un torneo de primera división, el segundo que se juega en nuestra ciudad. Completo se disputó en Teniset, con algunas postergaciones por las lluvias del sábado, pero finalmente el sol salió y se pudo jugar esta gran final. Una gran cantidad de premios para los participantes hasta el quinto puesto. Es más, los juninenses Enzo de Stefani y Matías Ciuto decidieron compartir el quinto lugar del torneo. El cuarto lugar fue para Joaquín Tenti, que también recibió su premio. Tercero salió Nicolás Todino y el campeón y subcampeón salieron de este partido que estamos viendo. 6-2 a favor de Mercury el primer set, 4-6 el segundo, 7-6 el tercero. Ya prácticamente agotados los jugadores, Patricio Mercury se coronó campeón y Franco Scarabilli subcampeón, segunda vez de subcampeonato en Junín. Recordemos que el primer torneo organizado por el profe Carlos Marenzana había tenido como campeón a Gastón Paz y como subcampeón a Franco Scarabilli. Es momento ahora de escuchar las notas.
Sí, otra vez lo mismo que el año pasado, la verdad que otra final. Pero bueno, se me escapó ahí nomás, tuve como 6, 7 match points y no lo pude aprovechar. Y bien Pato, pues ya me estaba calambrando, Pato estaba entero, así que felicitaciones para Pato, nada más. Sí, te iba a preguntar sobre eso, sobre el estado físico tuyo. Llegaste con lo justo, ¿no? Al final. Sí, nada más. Tenía la pierna derecha, no me daba más. Gemelo calambrado, el cuádriceps calambrado, pero bueno, no son excusas. Tuve mi chance antes de acalambrarme y no la aproveché. Después de acalambrarme también tuve mi chance y no la aproveché. Y bien por Pato. ¿Qué pasó en el match point del 5-4 en el último set? O sea que no me acuerdo, pero tuve 3 seguidos, creo que saqué 40-0. Y no, miento. Sacó él 0-40. Sacó bien, al revés, yo me había perfilado para la derecha y bueno, me saca al revés, me muevo y la erro. Y después, bueno, dos pelotas también erradas por mí, una en la red, la otra larga, se pone 40 iguales y jugó muy bien él, sacó muy bien en esos dos puntos, en iguales y la ventaja de él, y se me fue ese game, se me puso 5 iguales y ahí me empecé a calambrar y nada más. Nada, tranquilo, un poco de nervios, pero bueno, después me pude tranquilizar y lo pude ganar, la verdad que me sentí bien. Muy bien. Arrancaste con todo, quedándole muchas veces en el primer set, después en el segundo te viniste un poco abajo, ¿no? Sí, arranqué bien, concentrado, después él empezó a jugar un poco mejor, yo bajé un poco y bueno, después pude subir. ¿Dónde viste la clave? Cuando tuvo los match points y lo vi un poco nervioso y yo ahí pude tranquilizarme y ganarlo. Bueno, te iba a preguntar, ¿qué pensaste en ese momento que estabas 0-40 en el último set con los tres match points? Después también, estando 5-4, tuvo otro. No, en ese momento estar tranquilo y jugarla adentro, que es un momento tenso y esperar el error del otro, más que nada. Bueno, me imagino que te gustó el torneo, ¿cómo lo viste? Sí, la verdad que muy buena la organización, buenísima, muy buena onda le pusieron y nada, felicitarlos también por eso. Decía Franco que llegó un poco calambrado al final, ¿cómo llegaste vos? Por eso vio ahí la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo noté que estaba un poco cansado y bueno, eso hizo un poco la diferencia también. Es muy lindo, la verdad que cuando lo arrancás, un torneo de esta magnitud, un torneo tan importante para nosotros, es muy importante. Queremos que salga todo bien desde la cancha, que pique bien la pelota hasta que al jugador no le falte nada, inclusive hasta la gente que se arrima al club. O sea que el día jueves esto no fue entre nosotros, era una locura, qué falta, qué nos falta, y hacemos esto y hacemos los otros. Pero bueno, cuando hay un equipo de trabajo firme, sólido y que se banca, porque el jueves discusión entre nosotros, no, pero qué te parece si... Pero bueno, en fin, pusimos lo que hay que poner para que el torneo sea nuevamente igual, o para mi punto de vista mejor que el anterior, más allá de los premios que se dieron, que pudimos obtener más premios. La calidad de la final fue fantástica también, al igual que la final anterior, donde fue la de Gastón con Franco, y esta vez este chico Patricio Mercury otra vez con Franco Scarabilli. ¿Qué te puedo decir? Feliz, satisfecho, agradecer a toda esta gente que está al lado mío. La globalización es así. Algo que pasa acá, afecta acá. Estamos nuevamente acá en Filadelfia con la mascota y su segundo intento. Esta vez por bajar el precio del Clio mío. A ver. ¿Y ahora qué hacen? Otra vez. Bajo, decir que bajo. Ok, me dicen que el Clio bajó, ¿eh? Bajó el Clio, sí, bajó el Clio. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault. New Testa, un nuevo concepto en servicios pensado para el transporte pesado. La nueva incorporación del grupo Testa, rutas 7 y 65, Junín. Esta es mi ciudad, la ciudad que quiero andar y llegar a cada barrio para estar. Todos juntos, acerca, cerca tuyo, cerca mío va, acerca, cerca tuyo, cerca mío va.
Para asegurarte una victoria tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida, tenés que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391, 444-3319, 444-3837. Seguimos en el hincha y antes de ir al material te cuento que la nueva Auto Noroeste, la revista de notas y clasificados de auto más importante del noroeste de la provincia de Buenos Aires y del sur de Santa Fe, ya sacó su nuevo número, así que apúrate y andate al kiosco a buscarla. Todas las novedades o el auto que vos estás buscando pueden estar acá. Y ahora sí, vamos a hablar de hockey. Comenzó Social a competir en la Liga de Cuenca, pero también comenzó la escuelita de hockey. Las más chiquitas practican, se divierten y charlan con las cámaras del hincha. Emma Basilio. Emma, ¿cuántos años tenés? 8. ¿Empezás este año o ya venías jugando? No, hace un montón que empiezo. Bueno, ¿y qué te gusta del hockey? El zigzag y muchas cosas más. ¿Tenés amigas? Un montón. Muy bien. ¿A quién le mandas saludos? A mi familia. Martina. Martina, ¿cuántos años tenés? 9. ¿Primer año en hockey? No. Bueno, ¿cuánto hace que viniste? ¿Te acordás? Y más o menos un año. ¿Y qué te gusta? A jugar a todos los juegos que hacen. ¿Te gusta ir a los encuentros? Sí. ¿A quién le mandas saludos? A mi familia. Valentina. Valen, ¿primer año en hockey? No. ¿Cuánto hace que viniste, acordás? Hace un año. Bueno, ¿y por qué volviste a empezar este año y qué te gusta? Me gusta jugar, hacer amigas. ¿Y te gusta venir a ver las grandes? Sí. ¿A quién le mandas saludos? A mi familia. Agustina. ¿Cuántos años tenés, Agos? 8. ¿Primer año en hockey? No. ¿Cuánto hace que venís? 3 años. ¿Y por qué volvés a empezar todos los años? Porque me gusta jugar, hacer amigas y porque es un deporte muy lindo. Muy bien. ¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia. Inés Álvarez. Inés, ¿cuántos años tenés? 8. ¿Es el primer año en hockey? No, hace 2 años. ¿Y qué te gusta del hockey? Hacer partidos. ¿Te gusta ir a los encuentros? Sí. ¿Y mirar hockey por la tele? Sí. ¿A quién le mandas saludos? A mi familia. Teresa. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Y hace mucho que venís a hockey? Sí. ¿Qué te gusta de hockey? Jugar. ¿Jugar y tenés amigas? Sí. ¿Y te gusta ir a los encuentros? Sí. ¿A quién le mandas saludos? A mi familia. Clara Bertolot. Clara, ¿cuántos años tenés? 8. ¿Primer año en hockey? No. ¿Cuánto hace que viniste, acordás? No. ¿Te gusta hockey? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de hockey? Todo. ¿Y qué es lo que mejor te sale? Zigzag. Muy bien, ¿a quién le mandás saludos? A mi familia. Sofía Millán. ¿Cuántos años tenés, Sofía? 9. ¿Primer año en hockey? No, hace 3 años. ¿Qué te gusta del hockey? Todo. ¿Tenés amigas acá? Sí. Muy bien, ¿y a quién le mandas saludos? A toda mi familia. Trinidad Bugallo. Trinidad, ¿cuántos años tenés? 9. ¿Primer año en hockey? No, 3. Bueno, ¿qué te gusta del hockey? ¿Por qué volvés todos los años? Porque es lindo compartirlos entre amigas. ¿Tenés amigas acá? Sí. ¿Y los encuentros te gustan? ¿Qué te gusta de los encuentros? Encontrarme y jugar en los partidos. ¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia. Charo. Charo, ¿cuántos años tenés? 6. ¿Hace mucho que venís a hockey o no? Sí. ¿Y qué te gusta? Me gusta hacer todo. ¿Tenés amigas acá? Sí. ¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia. Ana. Ana, ¿cuántos años tenés? 9. ¿Primer año en hockey? No. ¿Qué te gusta del hockey? Jugar partidos. ¿Tenés amigas acá? Sí. ¿Y quién es tu ídola? A ver. De hockey. ¿Quién es la jugadora que más te gusta de hockey de todo el mundo? Emma. Emma y Luciana Aymar, ¿no? Ah, sí. ¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia. Ana. ¿Cuántos años tenés, Ana? 8. Bueno, hace bastante que venís a hockey, ¿o no? Sí. ¿Qué te gusta del hockey, Ana? Hacer partidos. ¿Y tenés muchas amigas acá? Sí. Muy bien. ¿Y los encuentros te gustan? ¿Qué te gusta de los encuentros? Estar con mis amigas, jugar.
¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia. Milagros. ¿Cuántos años tenés, Mili? 9. ¿Y hace mucho que venís a hockey o empezaste este año? No, hace 2 años. ¿Y qué te gusta del hockey? Que podemos jugar partidos y compartir con todas mis amigas. ¿Y qué es lo que mejor te sale y qué es lo que hay que practicar más en este 2015? Contame. Los partidos y no me sale tan bien el dribbling y eso. Muy bien. ¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia. Delfina. Delfi, ¿cuántos años tenés? 9. ¿Primer año en hockey? No. ¿Cuánto hace que venís? Hace 1 año. ¿Y qué te gusta del hockey? Los partidos y los encuentros. Muy bien. ¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia. Camila. ¿Cuántos años tenés, Cami? 8. ¿Y es la primer año en hockey? No. ¿Hace mucho que venís? Sí. ¿Qué te gusta del hockey? Contame. Los partidos. ¿Y qué te sale mejor y qué hay que mejorar? No sé. ¿A quién le mandas saludos? A toda mi familia. Milkshake Premium. Lo nuevo de Joe Heladerías. Probalo, no vas a poder parar. Elegir un seguro de tu casa, familia, auto, empresa o campo, con el asesoramiento correcto, te va a dar la tranquilidad que necesitas. En nuestra organización de seguros, contás con todas las marcas y precios acordes a tu presupuesto. Gerardo Bocio, asesor en seguros, en Junín y todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike. Para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. Si tenés que enviar una encomienda a Buenos Aires o La Plata, ¿en quién pensás? Servivaires, su comisión. En buenas manos. Precisión. Rapidez. En el mismo momento que vos lo necesitas, Excel está. Excel, única empresa de seguridad autorizada para acudir a protegerte. En el hincha y ahora de los más chicos nos vamos a los más grandes. Hablamos de los adultos mayores, de los abuelos que también tienen que hacer deporte y divertirse. Por eso la dirección de deportes a cargo de Claudio Yopolo está lanzando un nuevo programa de torneos para abuelos juninenses y esto se presentó en conferencia de prensa. Esto nosotros lo venimos trabajando y viendo a ver de hacer la posibilidad, lo hablamos con el intendente Mario Meoni para ver la posibilidad de hacer alguna actividad de juegos para adultos mayores. Y bueno, la idea surge en hacer unos juegos que se van a llamar Juegos Juninense. La idea es que participen toda la gente de la tercera edad en estos eventos que, bueno, seguramente van a tener algún premio que después con el correr del tiempo lo vamos a anunciar, pero bueno, la idea es que haya una competencia en distintas disciplinas, que acá ahora Juancito Berestein le va a explicar todas las disciplinas que van a participar y todo, pero bueno, la idea de Junín, de gobierno local, en esa parte de la edad de que la gente tenga una competencia, una actividad, bueno, porque es bueno, porque ellos, aparte de la competencia en sí, se hacen grupos de amigos, participan, y bueno, el intendente Mario Meoni nos pide permanentemente que hagamos mucho hincapié en esa parte de adultos, y bueno, hemos decidido este año hacer estos juegos juninenses. Así que para nosotros creo que es algo importante acompañar a la ciudadanía en estos tipos de eventos, así que bueno, acá Juan va a explicar ahora la cantidad de disciplina y todo eso, y cuando que ya está abierta la inscripción, pero bueno, Juan va a terminar de explicar todo. La inscripción ya está abierta, ya hace de este lunes que ya la hemos abierto. Esto es algo más oficial, el lanzamiento.
La participación va a ser para todos los adultos mayores nacidos en el año 55 y anteriores, o sea, los que cumplen 60 años, ¿no? Esto es una continuidad de varias veces que hemos hecho estos tipos de torneos. Por suerte, es mucha la participación de los adultos mayores y también sirve como refuerzo a los viejos bonaerenses, ¿no? En donde con el correr de los años se les fue sacando muchas disciplinas a los adultos mayores, quedando muy poquito, y entonces la participación se fue acortando. Cuando lo conversamos con Claudio, como decía, que había, y con el intendente, que había que darle mayor participación, bueno, la idea fue hacer esto nuevamente y que tenga muchas más actividades donde puedan participar. Como dijo Claudio, va a haber un importante premio para los ganadores y para los que participan también. No solo van a ser jornadas de juegos de deporte o de salón, sino, bueno, va a haber, como se va a extender los juegos, van a haber jornadas especiales en donde vamos a hacer algún espectáculo o algo para ir juntando y pasándola bien un buen rato. Bueno, y como les decía, las actividades que van a hacer se dividen en de salón, como vamos a decir, lo que son los juegos, juegos tradicionales como escoba de 15, el truco, la canasta, el mus, se hace la lotería, chinchón. Después tiene la parte más específica que son deportes, ¿no? Porque se juegan a las bochas, se juega al tejo, se hace una carrera de regularidad, que es una caminata, no es corriendo, sino que lo hacen caminando, que es muy lindo. Bueno, y todas esas actividades van a ir saliendo ganadores, porque en algunas es mixto, o sea, puede participar tanto un hombre como una mujer, pues hay femenino y en otras que son masculinos. Tu próximo Ford te está esperando en Rusoniello. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Rusoniello en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Rusoniello. Milkshake Premium. Lo nuevo de Joe Heladerías. Probalo, no vas a poder parar. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas, 0800-222-4158. Dos Hermanos Mueblería, tomamos tu usado en parte de pago. División Pino, Algarrobo y Guatambú. Créditos personales hasta 24 meses. Todas las tarjetas. Visita nuestro showroom en Ángel María de Rosa, 318. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Último bloque del hincha y antes del material, como todos los lunes. Un agradecimiento muy, pero muy especial a Chechu, de la peluquería Estilos Diferentes, ahí en calle Yanquelén, a pasitos de Avellaneda, que todos los lunes acomoda a esta cabellera con muy, pero muy buena onda y muy buenas ideas. Así que acércate y conocé a Chechu y a su peluquería. Y ahora sí, lo más importante, cerramos el programa con Sarmiento. El verde terminó cayendo ante Newell's Old Boys por 2-1 en un partido que, sin lugar a dudas, no mereció
socio ese resultado, te vamos a presentar un informe completísimo. Como siempre, la previa con la gente, pero esta vez también. Y desde adentro del campo de juego, charlamos con los colegas sobre algunas cosas, charlamos con los alcanzapelotas, un informe más que completo, como siempre, aquí en El Hincha. Ya vemos el partido entre Sarmiento y Newell's Old Boys, quinta fecha de este Sarmiento en Primera División. Auspicia la previa de Sarmiento Ford Fiesta. Conseguilo en Rusonielo. Matías? Con mi papá y mi tío. ¿Te abrigaste porque ahora en un ratito va a empezar a hacer frío? Sí. No importa, igual viniste a ver al verde. Sí. ¿Jugás al fútbol? Sí. ¿Como quién te gustaría ser? ¿Como cualquiera? Bueno, un resultado, ¿cuántos goles mete el verde hoy? No sé. ¿Uno, dos? Uno, dos. ¿O dos? 2-0. ¿Goles de quién? Sánchez y Espinazzi. Siempre somos de 9 de julio y venimos un grupito, sí, estamos mucho de verde. Bueno, ¿cómo ves el equipo para hoy? Yo creo que tenemos que mejorar el local, lamentablemente estamos jugando mejor afuera que adentro. Pero... Tiene que salir del empate. Tenemos que salir del empate, tenemos que meter más goles. Manuel Milione. Bueno, ¿con quién viniste, Manuel, a la cancha? Con mi padrastro. ¿Con toda la familia? Sí. ¿Son los de los gorritos o los que pasaron ahí? Eso, el gorrito. ¿Son los gorritos? ¿Y vos no te pusiste gorrito? No, me lo olvidé. Bueno, ¿te gusta el fútbol? Me imagino, ¿jugás? Sí. ¿Cómo quién te gustaría ser? Cueva. ¿Ves bien el equipo para hoy? Más o menos. ¿Por qué? A ver. Y porque la defensa no me gusta. ¿Y cuántos goles crees que puede llegar a ser? Uno. ¿De quién? De Coria Cabeza. ¿Querés mandar saludos? A toda mi familia de Chacabuco. Cero. ¿Gol de quién? Cuevas. Bueno, ¿con quién viniste? Con Agustín, Valen, Horacio y Patricia, mi mamá. Todos juntos. ¿Y vos cómo te llamás? Agustín. Bueno, Agustín, decime un resultado para hoy. 2-0. Y mandá saludos. Saludos a todos. ¿Y vos? Valentino. ¿Resultado? 2-0, tranqui. ¿Saludos? A mi mamá y a mi papá. Sí, sí. Bueno, ¿vinieron en familia? Sí, con mi hijo. ¿Cómo ves al equipo para hoy, los cambios? 2-1 le gana. ¿Goles de quién? De Casierra. No, Andrea, decime un resultado para hoy. Ay, yo 1-0. ¿Gol de quién? De Cueva. Vienen rápido, caminando, cansado. Es mi favorito, lo amo, no sabés, y espero que gane. Ojalá, ay, sí, me muero. Vienen rápido para ver al verde. Sí, cansadísima, cerca del carpincho. ¿Resultado? 2-0. ¿Y los goles de quién? Cueva y Sánchez. Manda saludos. A mi mamá. ¿Y vos? ¿Resultado? 2-0 también. ¿Goles de quién? De Cueva y de Casierra. Manda saludos. A mi mamá y a mi papá y a mi hermano. Juana, ¿con quién viniste? Con mamá, papá y Francina. ¿Te pusiste la camiseta del verde también? ¿Querés mandar saludos? Sí. Al tío Ricardo y a la tía de mamá. Bueno, muy bien. ¿Cómo ves el equipo para hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Los cambios? Bárbaro, bárbaro. ¿Sale del empate? Sí, vamos a ganar. Positivo. Vamos a ganar, nos vamos con el triunfo hoy. 1-0. Bueno, Lolo, decime un resultado para hoy. 2-0. ¿Ves bien al equipo? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿y saludos a quién le mandás? A mi familia. ¿Y de quiénes son esos dos goles? De Gervasio y de Cuba. Pasa
bastante seguido, sí. Bueno, ¿cómo ves el equipo para hoy? Y ojalá que ganemos, estamos haciendo las cosas bien. Puede ser que se nos dé el resultado hoy. Y al fin una victoria. Ojalá nos podamos llevar los 3 puntos. Sí, sí, la racha vamos a cortar hoy. ¿Con cuántos goles? Con 2. ¿De quién? De Figueroa y Cacheiro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Sí, seguramente. Hoy el primer triunfo del Verde. ¿Cómo ves los cambios para hoy? De primera, bien, excelente. Segundo. Manda saludos. A Cacheiro. Pálpito. Un pálpito, soy malísimo para el pálpito. 3-2, gana San Miguel. Si fuera la voz del estadio, ¿qué temazo pondrías? Alguno de Sabina. La cámara del hincha está haciendo una encuesta. Si fueras la voz del estadio, ¿qué sonaría acá? Rock and roll, plenamente. ¿Qué? La cámara del hincha quiere saber si vos fueras la voz del estadio, ¿qué suena? ¿Cómo si yo fuera la voz del estadio? Sí, ¿qué suena acá? ¿Qué suena? ¿Qué canción? Sí. ¿Alguna canción de Los Redondos? Sergio Lunga, la marcha Sarmiento. Los Redonditos suena, si tuviera la voz del estadio. Si vos fueras la voz del estadio, ¿qué suena acá? ¿Qué música suena? Dale verde, dale verde. Facu, ¿qué suena acá si vos sos la voz del estadio? 234. Y poco así. Y a mí me gustaría mucho Los Redonditos. Sí, mucho Los Redonditos. Pero me gustaría el himno siempre. Y el atención, que no falte nunca. Si ganamos, ¿se le esconden? A ver usted. ¿Qué se siente estar acá? Es la primera experiencia que tengo y es muy lindo estar con el club que amo, poder disfrutar esta experiencia. Si ganan, ¿esconde la pelota? No, vamos a tratar de... Sí, vamos a esconderla un poco, pero que no nos den cuenta. Sí. ¿Y qué se siente? No, muy bueno, la verdad que me gusta la gente y la verdad que es muy emotivo. Si Sarmiento va ganando, ¿tardamos en devolverla? Sí, un poco más de lo normal, sí, seguro. ¿Primera vez que vas a hacer alcanza pelota? No, ya tengo experiencia. Ya tenés experiencia. Ahí, contame, ¿qué partido recordás más? Sí, cuando vino Central acá y Gimnasia La Plata. Bueno, y hoy, si vamos ganando, ¿tardamos en entregarla? Sí, unos minutitos. Uno, dos, si se puede. ¿A quién? A ver, ¿qué van a decir los alcanza pelota? ¿Quién manda saludos? Mira, quiero mandar saludos a toda mi familia, que lo está viendo acá, algunos por tele o donde sea. A todos. A ver, ¿como cuál del plantel querría ser vos? ¿El plantel? De Sarmiento, de los profesionales. Pilo Aguilar. ¿Cuál imagino? No sé, el único que prefiero acá, Pablito, Cuca. Auspicia el partido de Sarmiento por Ecuesport. Conseguila en Rusonielo. El pitazo de Silvio Truco y el comienzo del partido en el Estadio de Cemento, un muy buen partido y un gran primer tiempo del Verde. Gervasio Núñez, que llega con lo justo a conectar un buen pase de Nico Sánchez y Ustari. De gran trabajo en la noche, se quedaba con la bola. De un lateral de Aguilar, este remate de Renzo Espinazzi, que se va lejos del arco del 1 de Newell's Old Boys de Rosario. Era más el Verde en toda la cancha. Tobías Figueroa, que roba en la salida y remata de zurda al travesaño. Año, otra más para el Verde, todo en la primera parte. Nico Sánchez, que no puede conectar de cabeza, el rebote y finalmente Cáceres es quien rechaza la pelota de su propia área. El Verde de contragolpe con la corrida de Gervasio Núñez, solo Figueroa por adentro, el remate débil del número 11 y la pelota que se fue cerca del palo derecho. En la primera llegada de Newell's Old Boys de Rosario llegó la apertura del marcador. Muy pocas veces en la primera parte el equipo rosarino estuvo merodeando por el área de Rigamonti. Sin embargo, a través de un gran centro de Nacho Escoco, lo puso en la cabeza de Alexis Castro, que se anticipa, aprovecha la débil defensa de Pablo Aguilar
para conectar de cabeza, perfecto, hacia abajo, como indican los libros, para poner el 1-0 en favor de Newell's Old Boys. Inmerecido, pero en el fútbol no existen los merecimientos. En la siguiente lo tuvo Gervasio Núñez. El cabezazo le dio margen a Ustari para volar y rechazar la pelota. Nos vamos al segundo tiempo, donde el equipo del Tolo Gallego comenzó mucho mejor. Lo tuvo en la primera de riesgo otra vez Castro, que remató de zurda cruzado. Y en la siguiente no perdonó. 2 de 3, sí, 3 llegadas de Newell's y 2 goles a esta altura del partido. Otra vez en un error defensivo, el festejo del técnico de Newell's y el lamento de César Rigamonti. El centro de Figueroa, no puede Spinazzi, la baja Cáceres y Escoco, que era marcado por Pepino, quedó libre con mucho margen de frente al arco, imposible para el arquero, y Newell's Old Boys de Rosario le sacaba 2 de diferencia al verde. Parecía increíble por lo que había sido el primer tiempo del partido. Se acomodó después de unos minutos el equipo de Lippi y volvió a buscar y a insistir. Figueroa de cabeza no puede conectar bien el delantero del verde. Otra vez Sarmiento al ataque y otra vez Figueroa habilitando a Nacho Cacheiro. Buena jugada del número 7, que quiere resolver de espaldas al arco y la pelota con el arco libre se fue muy cerquita del palo derecho. Desperdiciaba situaciones el verde y le va a costar muy caro en el resultado final. Otra vez al ataque, muchísima actitud, no puede Cacheiro. Gervasio Núñez otra vez con el centro al segundo palo y el cabezazo hacia abajo que siempre pegaba en alguien de Newell's Old Boys de Rosario. Sin embargo, llega el minuto 32, tiro libre de Núñez, error de Cáceres, sí, increíble pero real lo que hizo el defensor de Newell's. Fíjense en la rep el centro, cabeza y mano, clarísimo, no le quedó otra al árbitro que sancionar. Ahí se ve mucho más claro la mano del defensor y la chance del verde de descontar. Gervasio Núñez lo ejecuta muy bien, lo asegura fuerte y arriba para poner el descuento y la alegría de los hinchas del verde, sí, sin dudas, que se ilusionaban con poder llegar a la igualdad. En lo que fue el trámite del juego, hubiese sido mucho más lógico con lo que fue el verde. Otra bomba de Núñez, que Ustari se encargó de rechazar y de contra lo pudo liquidar Newell's. Con esta corrida de Maxi Rodríguez, increíble pero real, definió mal el número 11 ante la salida de Rigamonti. Y el verde que siguió con muchas ganas insistiendo, lo tuvo Escoco de contra con esta bomba demasiado alta y en el final el verde lo fue a buscar con todo. Cacheiro otra vez probando, Ustari que se quedó con la bola, gran trabajo del arquero del equipo rosarino y la última del partido fue esta. En tiempo adicionado, el centro de Aguilar, la cabeza de José Tamburelli, muy cerca del palo izquierdo, no pudo ser para José, no pudo ser para el verde, que perdió por 2-1. Auspicia las notas de Sarmiento Ford Ranger. Conseguila en Rusoñelo. Sí, sí, por supuesto. Queríamos ganar, queríamos seguir sumando. Hicimos un gran esfuerzo. Lastimosamente nos concentramos en la doga de gol. Pero bueno, hay que seguir trabajando, se valora el esfuerzo del equipo. Creo que merecíamos por lo menos el empate esta noche, porque el equipo hizo un buen trabajo pese a que tuvimos 2 errores, pero hay que seguir trabajando. Creo que de estos partidos, aunque se perdió, se siente uno orgulloso del grupo que tiene. ¿Coincidís que se dio el mejor primer tiempo de Sarmiento y se le jugó igual a Newell's? Sí, sí, por supuesto, totalmente. Coincido con eso, hicimos un gran primer tiempo, intentamos arrancar igual el segundo tiempo, pero ya con un 2-0 en contra, fueron más la ansiedad, las ganas que por ahí que pensar, pero igual intentamos hacer las dos cosas y creo que merecimos por lo menos empatar hoy. No hay que regalar nada, porque 2 ocasiones, 3 que llegan y ya les convierten 2 goles. Sí, esa es la ventaja que pueden tener este tipo de jugadores, este tipo de equipo, porque sabemos que son de mejor nivel y nosotros con nuestras herramientas, aunque sean pocas, intentamos darlo mejor, intentamos entregarlo al máximo y ven que aunque se perdió, creo que hizo un gran esfuerzo todo el grupo y sintiendo orgulloso de lo que hicimos, pese a que no se pudo empatar por lo menos. Sí, Mauricio, ¿vos pensás que hoy le faltó un poquito de suerte? Porque fueron superiores que Newell's y se llevaron una derrota. Sí, totalmente coincido con eso.
creo que merecimos más de lo que como terminamos, porque el equipo hizo un gran esfuerzo, creamos opciones, por ahí con más ganas que con pensamiento, pero igual fueron opciones que logramos crear y creo que merecimos por lo menos empatar. Milkshake Premium, lo nuevo de Joe Heladerías. Probalo, no vas a poder parar. Nos vamos, nos despedimos de este hincha del día de hoy. Ojalá que te haya gustado. Si te quedaste con ganas de verlo nuevamente, acordate que muy pronto lo podés revivir completo en nuestro canal de YouTube, El Hincha TV Junín, y si no, a través de nuestro Facebook, que es El Hincha. Ojalá tengas una muy, pero muy buena semana, quédate, porque en Sarmiento TV, en un ratito nada más, ya vas a estar viendo, por supuesto, otro informe completo de lo que pasó en el partido ante Newell's, pero además, lo que pasó en este segundo clásico de la historia del torneo federal de básquet entre San Martín y Sarmiento. Así que quédate prendido al 10, ya comienza Sarmiento TV.